Vaya, miren, nos podemos ir el lago. Vamos a caminar un ratito allá con Luna, miren. Iré y la encaminaré, miren, la hora del respectivo pan dulce, adiós. La hora del pan dulce, qué rico. Así que aquí también puede venir y le va a pasar el pan dulce. Allá van los peques con el francés. Miren, allá van los peques con su pancito. Miren qué toma más hermosa esta. Qué belleza. Qué lindo. Lindo nuestro El Salvador. Vamos aquí. Lago de Huiza, miren qué lindo está. Este día que está siendo grabado este video, se había pronosticado vientos, el último frente frío, también que iba a afectar ahorita al país. Y miren qué lindo es. Así que aquí andamos. Aquí ando, a mí me mandaron a caminar. Sí, así que aquí ando. ¿Vamos ahorita o vamos a después? Aprovechamos. Pues sí, sí, eso es lo que digo. Va, entonces habla aquí en medio. Vale, lo voy a dejar aquí más o menos y de ahí vamos a regresar. Miren aquí como la imagen. Dígame. Dicen aquí los muchachos que sí. Hay de Guatemala. Ahí hay de Guatemala. Sí, a mí se me activó el teléfono. Y le dijo que era de Guatemala. Sí, ya que activara el roaming. Que ahí ya pusiera. Guatemala. O sea, que aquí ya estamos en Guatemala. Este es un lugar escondido que no mucha gente lo conoce. Aquí del lago de Huiza. Y miren, Camila y Josué Delgado y Luna. Blanca la troquera, lo descubrimos. Bueno, ella nos trajo a que lo conociéramos también y también les vamos a dejar a ustedes el contacto para que vengan y lo visiten aquí, miren, muy tranquilo. Lastimosamente creo que la no andaremos por el clima, pero quedará para una próxima vez. Así que miren qué lindo nuestro querido El Salvador. Ahí miren, ahí andan, ¿ves? Las guineas, miren, ahí andan. Ahí andan felices, ¿ves? Ahí van. Sigan viendo, como dice Josué. Hay muchas cosas. Vaya, gracias. Aquí hay tortillas calientitas. Bueno, amiga, ¿cuándo pescaron eso? Anoche pescó. Anoche. Miren, y no las asustaron allá adentro, ¿no? Gracias a Dios, no. Bueno, mi amigo ya está comiendo pescado. Démosle ya. Sí, sí. Y la niña Margarita. Hacele la pregunta, ¿cuánto se comió la vez anterior? ¿Cuántos pescados comió? Cuatro. Uy, hijo. Hoy voy por el primero. Vamos por el primero, señores. Miren que hoy mero gato también para eso. Ay, yo también. Ajá. Ah, pues no vamos a alcanzar. Sí. Aquí está. ¿Sabes qué? Creo que va haciendo falta, hija. Una zodiaca, fíjate. Ah, que sea ahí está la hacienda. Sí. Cabal. Ay, enfrente la tenés, mira. Ahí está el rótulo. Mira. Mira qué bonita. Mire, ¿y cuánto va a comer usted, amiga? Yo, uno. La mitad. A ver si aguanto con el. Hija, es carne blanca. Ah, sí, pero a ver si aguanto. Sí, ¿y usted, hija? Uno ahorita. Uno. No diré más. Puede ser que pueda hacer otro, pero no, sí. Con uno, digo yo. Con uno. Bueno, señores, ahorita es la comilona del pescado. Luego vamos a platicar ya seriamente de los temas ambientales que venimos a tocar. Ese va a ser el segundo video, cabal. Tocar los temas ambientales. Así que ya vieron allá, ya la niña Margarita los llevó. Por ahí anda también el pollito de prima Paola. Y que ustedes de tía Paola, que ustedes lo van a ver en el TikTok. Y pues aquí andamos con los amigos. ¿Cómo se llama este lugar, madre? Se llama Caserío Las Cuevitas. Caserío Las Cuevitas. Pero aquí en el lago de Huiza. El lago de Huiza, pero así está. No hay cantón, no hay nada. Caserío Las Cuevitas. Mire, y para Semana Santa me da chance de venirme a bañar aquí yo. Sí, ahí puede venir a bañarse. ¿Y a dormir? También. Pues mire, aquí usted se puede quedar donde quiera que. De veras. Tranquilo. De verdad. Pero a mí me gusta dormir arropado. Arropado, no, hombre. Y es tan agradable es que le llegue el aire del agua. Sí. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Ni a Margarita, piénsalo. Bueno, señores, vamos a comer pescadito. Y ustedes me dicen, déjenme en los comentarios si les gusta el quisiera ser un pez. Sí, el domingo. No, yo cuando me vaya voy a tener que ir.
El lago. No, la morita. Ajá. Wow, ¿cómo estamos? Miren. Si ven el norte es porque sí está soplando fuerte, ¿verdad, amor? Ah, con fuertes vientos ahorita. Sí. Se nos está alisando, mira. Qué bonito. Qué bonito. ¿Vinieron hasta aquí hace un momento o no? No, ahí llegamos. Ok. Sí, teníamos que caminar juntos. ¿Juntos? Juntitos. Sí. Sí, señores. Esta es parte de las bellezas de El Salvador. Mira, patos, ven, allá andan patos, ven. El lago de Güija, señores. Un lugar escondido. Ni tanto va, pero muy. Pero esta zona, sí. Pero esta zona, miren. Más que todas las personas se quedan del otro lado. Del otro lado, o sea. Bueno, más para allá. Créanme que me hubiera encantado volar el dron. Pero. Solo van a ver unos segundos. Unos segundos donde me fue el alma. Porque el viento está arrampante. Sí. Son las eólicas. Sí. Oh. Mira. Bueno, ahí está, ahí donde está ella. Ahí está. Espere, ahorita voy. Ahí está. Digan, pásenla bonito. Ahí está, oh, mira. Ahí está, ve. Con todos los poderes, dijo aquel. Y si oyen así es porque el viento. En serio está soplando fuerte. Sí. Si no, miren cómo le hacen los palos, ve. Mira, hija. Sí. Tenemos que traer las niñas acá. Cuando ya no esté fuerte el viento. Sí. ¿Cómo está ahorita? Sí. Ahí sí vamos a poder elevar el dron, fíjate. Sí. Sí, me fui con el sentimiento de eso yo, pero. Pero no, la verdad, muy bonita. Amor, ponete aquí, te voy a poner, vení. Ponete aquí, te voy a poner de aquí. Más para acá. Ahí, levanta los brazos así. ¿Verdad? Así. Créeme que el touch. Uno. Otra vez. Una vez más. ¿Vieron para allá? Miren qué bonito, señores. ¿A dónde venimos a terminar? Miren qué belleza. Sí. Sí. Yo me quisiera meter. Sí, pero no se puede por seguridad. Ya nos dijeron los lugareños. Sí. Así que nos tocará esperar a la próxima. Qué bonito, ¿verdad? Sí, solo para la foto. Mira, aquí como que están y como que están en Israel, se miran, ve. Sí, vaya. Vamos, pues. Vaya, ¿quién va a ser el primero? Qué bueno, la niña Margarita ya se montó también, ve. Ay, con la gana no se va a quedar. Sí. Ahí sabe. Vaya, vaya. Ahí dan ganas de cantar aquella que dice: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Qué bonito, sí. Uy. Ajá. Eso quiere decir que ahí hay una. Un trasmayo. Ah, ahí. Otra punta de un trasmayo, ¿eh? Sí. Aquel negro allá es otra punta de otro trasmayo. Aquel sí. Otro igual, ¿ves? Sí, los trasmayos. Miren, señores, sí. La verdad es que qué bonito terminar una tarde de sábado. Y no estamos en otro lugar que no sea El Salvador, señores. Qué hermoso lugar, qué bonito. Donde usted puede venir y disfrutar de todo lo bello que hay aquí, señores. Así que, señores, voy terminando este video muy contento y complacido por mostrarles
esto. Esta es la laguna de Huija, señores, en el occidente del país. Gracias a todos aquellos que nos ven y nos sintonizan. Gracias, amiga, por traernos. Ahí está. La verdad que yo no conocía de este lado. Es maravilloso. Este viento no nos deja ni arreglarnos sí. Las mechas. Sí. Mira, la niña Margarita parece Rose allá, ¿ve? Ajá. Es no tan bonito, ¿verdad? No, muy bonito. Así que, ¿qué le ha parecido todo lo que hicimos este día? Rico, comimos rico y la brisa de acá. Así que, gente, está ahí, la de mi amigo, vénganse a dar la vuelta aquí. Cabrillo, la verdad que la experiencia es única porque es como un lugar privado. ¿Dónde para allá? Sí, sí. Aquí solo estamos nosotros, ¿ves? Sí, es como más privadito. Y allá, mire allá. Allá, si ven, háganle una toma allá de la cancha. La cancha, ve, ahí ahorita está la mitad, menos de la mitad limpio, pero ya en el mero verano se limpia toda la cancha. Toda la cancha. Bueno, señores, así que si usted va a venir a disfrutar, venga a disfrutar a El Salvador y decimos, ¡pásela! ¡Bonito! ¡Qué rico!